Poco de contexto, cuando viniste la última vez, ten... estabas con Tribucasters, mm. estabas con Planeta M, estabas con vuestra Peandum un SaaS, que era la parte premium, eh, el podcast premium que teníais en Mumbler. Eh, de todo esto, eh, nada lo llevas ya. Yeah. Ya no queda, es... <laughs> ya no queda <risa> nada. <risa> no queda nada. Podemos sí, decir sí. que el podcast de Mumbler es como. Lo que viene es el spin-off de vuestra. Es como una, el mix, ¿no? De vuestra peando un sassy y Tribucasters. Sí. Sí, vendría y... a ser. Antes de cerrar cosas, las mutamos, ¿no? O sea, y ha sido el caso de Tribucasters. Que al final, Tribucasters era un podcast de entrevistas a otros podcasters y a gente del sector del podcasting en general, ¿no? Del mundo del audio. Uh, y esto lo quisimos mutar a, a algo que, que, que hablara más a creadores de contenido en general, ¿no? Porque al principio. Nos dedicamos solo al podcasting y nos, nos enfocábamos solo a en los podcasters. Y quisimos ampliar un poco el foco para hablar con creadores de contenido en general, porque nos dimos cuenta de que cuando uno es creador de contenidos, puede saltar fácilmente de un formato a otro, de un canal a otro, puede saltar de una newsletter a un podcast, de un podcast a un vídeo a un canal de YouTube, de un canal de YouTube a Twitch, ¿no? perfiles en redes. Entonces, vimos que no tenía muy, mucho sentido solo enfocarnos a podcasters. Y aquí abrimos un poco. Y en este proceso. También, claro, teníamos bustrapeando un sas que era el, el podcast premium donde hablábamos de las interioridades de Mumbler. Aquí vimos que tampoco tenía mucho sentido hablar de esto, que tenía más sentido alinearlo todo bajo una misma marca y al final hicimos un, un cóctel, eh, rebautizamos todo, aprovechando los fits para no perder los suscriptores y lo convertimos en el que ahora es el podcast de Mumbler, que es como un cóctel entre entrevistas, interioridades de Mumbler, tips para creadores, un poco de todo. Muy bien, me parece espectacular. Y todo lo que sea por también que Mumbler llegue a más audiencia, ¿no? Al final, es, ese sería Correcto. como... El, el... Sí, es que al final nos encontramos... Eso yo creo que a todos los creadores de contenido nos pasa, que tenemos un poco de dispersión, ¿no? Con todos los contenidos Correcto. que tenemos. Y llega un punto que tienes que hacer un... Bueno, bueno, un momento, paremos, paremos máquinas y... y, y... A, a vuelo de pájaro, ¿no? Vemos qué tenemos entre manos y a ver si podemos alinear un poco mejor todo. Nos encontrábamos que teníamos tantos CTAs que al final el pobre oyente que teníamos en cada, en cada contenido no sabía qué tenía que hacer, ¿no? Bueno, ¿qué quieres sí. que haga? Que te siga aquí, que, que te haga una valoración de esto, que me vaya allí, ¿no? Y al final dijimos, ostras, ¿por qué no le, le ponemos el mismo nombre a todo, que haya la marca dentro del nombre? Porque al final lo que queremos es dar a conocer el proyecto. Y que todo tenga un poco más de coherencia, porque si no, al final teníamos 30 marcas al mismo tiempo y no tenía ningún sentido, ¿no? Pero bueno, es, es, creo que es habitual en los creadores ¿eh? abrir cosas y luego tener que replantearse si aquello es estratégico, ¿no? Muy bien. Y ya por si a alguien le falta un poco más de contexto, ¿qué es Mumbler? Vale. Mambler es. Uh, ahora mismo lo definimos como un marketplace para vender Audio. Eh, inicialmente. Maravilloso. Eh, Sí. Me encanta, me encanta, me, me encanta que haya llegado al marketplace, a, a Correcto, es así. Sí, sí. O sea, sí, inicialmente era una herramienta puramente para lanzar un podcast premium, ¿no? Eh, cuando lanzamos en abril del 21, pero luego, eh, como hemos seguido hablando con muchos creadores de contenido y demás, habían como dos peticiones que nos, ha, nos hacían de forma recurrente, ¿no? Que es, ostras. Uno, quiero vender audios de forma puntual, a un, a un pago único, en lugar de tener que ser algo recurrente como un podcast premium. Y ostras, me gustaría que me ayudaréis a vender más, ¿no? Porque ya sabéis, vosotros que tenéis experiencia con un podcast Correcto. premium, que vender es complicado, ¿no? O sea, al día a día de ir generando ventas y demás, no es fácil. Entonces, teníamos estas dos peticiones recurrentes hablando con muchos creadores de contenido, y ya hemos dado respuesta a la primera. Hemos creado lo que llamamos audioseries, que al final no dejan de ser, pues. Audiocursos, audiolibros, temporadas de podcast cerradas, monográficos de unos pocos episodios, que ahora, ahora esto ya lo puedes vender en, en Mumbler a un precio único. Y estamos en proceso de dar respuesta a la segunda petición y poco a poco vamos convirtiendo la web en un lugar más friendly para comprar y vender audio. ¿no? Es, es, me parece maravilloso, me parece maravilloso porque bueno, claro nosotros vimos nacer a Mumbler, ¿no? Vimos los inicios de Mumbler. Y, y claro, ver cómo está avanzando Mumbler no, nos encanta, es un, nos hace mucha ilusión que vaya avanzando de esta manera. Y más cosas que no voy a decir que sé que vienen dentro de poco. Bueno, creo que lo, dij, lo dijiste en el último episodio del Robo. Creo que sí, ¿eh? pues es, yo además, creo que ya podemos comentar. Que lo yo he pedido comentar. ahí a saco a saco, sí, 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 sí. me he puesto muy pesado, quiero mis códigos, quiero mis códigos. Sí, sí, sí. Y Ya estamos trabajando en ello, ¿no? sobre el tema eh, poder generar códigos promocionales. Y poder también tener planes anuales, ¿no? En esta línea de intentar poner herramientas para que los creadores de contenido puedan vender más y mejor sus contenidos, ¿no? Y en, en esto ya estamos trabajando y esperamos pues pronto poderlo tener disponible ya. Yo un poco como hace, es la estrategia. Yo siempre creo que Twitch es, es el. Es el. En cuanto a contenido de suscripción, por decirlo de alguna manera, es el, el, el que hay que seguir, ¿no? Porque es el que. Es el que más ha innovado. Porque eh, el hecho de que a ti te hagan una suscripción, a lo mejor hace que luego tú te suscribas el siguiente mes. Y, sí, sí. y como, y como se ya con la trampilla de que se lo nuevo automáticamente, y así que, <laughs> como te olvides, te suscribe automáticamente. Pero, pero claro, eh, y claro, esto me encanta que pueda venir a Mambler porque son, si hacemos un sorteo eh, para que alguien se pueda suscribir de manera gratuita, pues quizá esa persona luego se, se mantiene. Hemos perdido a Robert, por los que nos estéis viendo en el vídeo, veréis un rato que Robert no aparece, eh, que yo creo que se ha quedado sin internet. <coughs>